En la actualidad, la gastronomía enfrenta el enorme reto de despertar pasión y fidelidad para que los jóvenes sigan innovando y aprovechen su creatividad de la mejor manera, ya sea emprendiendo o en restaurantes establecidos. Con ese principio, José María Isega, director del Basque Culinary Center, mencionó que el tema de las vacantes es un fenómeno global, por ello se tiene el desafío de reforzar una educación que alimente la pasión por la gastronomía y fomentar lo que llamó un trabajo de transformación positiva. Bueno, esto es un fenómeno mundial. Está pasando, yo diría, en muchísimos, prácticamente todos los países. Y creo que tenemos el gran reto de, primero, seguir, yo diría, reforzando una educación que, además de formar bien a los jóvenes, les alimente la pasión por la gastronomía, les ayude a tener las herramientas para seguir aprendiendo en el futuro. Pero por otro lado, el sector, como sector, tiene que hacer un esfuerzo de poner en valor lo magnífico que es este sector, tener prácticas también sustentables de laborales, ¿no? Horarios, días de fiesta, procesos adecuados de liderazgo y de gestión de personas. Yo creo que hay un trabajo de transformación positiva que también tiene que ocurrir para seguir atrayendo y fidelizando el talento. Invitado a dictar una ponencia en el Vallarta Nayarit Gastronómica, el directivo del Centro de Investigación, Innovación y Promoción de la Educación Gastronómica más importante de España, dijo que uno de los puntos más importantes para un profesional de este sector es tener una visión global de 360 grados. Actualmente, no basta con saber de cocina, precisó, hay que conocer de servicio, de gestión empresarial, de cultura y fundamentos científicos. Bueno, yo creo que hoy en día uno tiene que tener una visión global de la gastronomía y saber de cocina, algo de servicio, de gestión empresarial y también algo de cultura y de fundamentos científicos, ¿no? Yo creo que hoy en día un profesional que quiere seguir evolucionando en el futuro tiene que tener una formación multidisciplinar. Y luego, sobre todo, yo creo que tiene que tener una alta motivación. Es decir, al final, creo que la gastronomía es un sector maravilloso que permite disfrutar con el trabajo. Y creo que tenemos que alimentar también esa pasión que tienen los jóvenes y, bueno, y que hacerla crecer. Como un consejo para los estudiantes de gastronomía, el directivo del Centro Culinario Vasco, que es una referencia en la formación de talentos de la cocina en toda Europa, recomendó que además de lo que se aprende en el aula, hay que saber aprovechar otras plataformas, como las aplicaciones digitales, aunque considera que la educación estructurada y con tutores es la de mayor relevancia. Yo diría, aprovechen al máximo el tiempo de su formación, primero. Yo creo que, además de lo que ocurre y lo que les enseñan y lo que aprenden en una escuela, tienen que abrir la mirada y hoy en día hay muchas vías de aprender y de seguir formándose. Y luego que tengan siempre una actitud de innovación y de mejora continua, ¿no? Yo creo que eso es importante. Asimismo, Aisega opina que México es un gran país con una enorme gastronomía que es patrimonio de la humanidad, con muchos jóvenes estudiantes de gastronomía que están innovando y profundizando en la cultura y generando nuevas experiencias culinarias contemporáneas. Con imágenes de Itzia Rodríguez e información de Rodrigo López Becerril, CPS Noticias.